Cinco sujetos fueron capturados por oficiales de la policía del municipio de Bluefield en la costa Caribe, supuestamente portando más de 120 libras de marihuana. Los detalles con Kevin Arrieta. Un total de 129 libras de marihuana valorada en $12,900 estadounidenses fueron incautadas por agentes policiales del municipio de Bluefields en la región autónoma de la costa Caribe Sur, en un operativo ejecutado en el barrio Teodoro Martínez, que dejó como saldo a 5 personas detenidas. La Policía Nacional capturó por el delito de tráfico de drogas a los sujetos: Domingo Javier Álvarez Celedón, Luis Javier Treminio Cortés, Julio Ramón Godínez Montiel, Eldridge Patrick Casanova Mitchell y Edwin Rafael Rivera Saavedra. En registro realizado en vivienda, se ocupó como evidencia 4 cajas de cartón conteniendo 20 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con hierba verde, que al realizar prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 129 libras. En el allanamiento que se realizó el pasado miércoles 7 de septiembre a eso de las 12:30 del mediodía y finalizó a eso de las 7 de la noche, también se decomisaron 5 vehículos con los que se presumen se utilizaban para trasegar el producto. El equipo técnico de investigación policial realizó fijación fotográfica en la escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron peritajes químicos concluyendo resultados positivos a marihuana. Se aplicó técnica Sintre 3, detector de partículas de marihuana en los vehículos, en los dorsales y los palmares de los delincuentes presos con resultados positivos a marihuana. Los sujetos fueron puestos ante las autoridades competentes para que sean procesados por el delito de narcotráfico. Para Acción 10, Kevin Arroyo.